Y arrancamos hablando de la salud y de muchos temas que son importantes por estos días y que suenan, ¿sí? Con el doctor Matías Norte, querido cirujano oncológico y emergentólogo en la pandemia. ¿Qué lejos y qué cerca quedó la pandemia, ¿no? Qué lejos, porque la verdad se pasaron algunos añitos, y qué cerca en cuanto a las consecuencias. Insisto, algún día vamos a empezar a ver escritos, trabajos de acceso público, ¿no?, de profesionales, de qué consecuencias nos dejó a todo nivel. Las ausencias, la gente que mató por imprudencia, por mal manejo de la Argentina y del gobierno argentino, de Alberto Fernández y todo lo demás, pero después las consecuencias psicológicas, de socialización, de mal aprendizaje de los chicos, fue tan terrible. Algún día podremos examinar, cuando haya pasado un poco, estemos un poco más lejos de aquel ojo de tormenta, ¿qué nos dejó la pandemia? Yo creo que nos dejó cosas gravísimas. Querido Tordo, bienvenido, buenos días. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien, Tordo, algún día hablaremos, ¿no? Algún día ustedes inclusive van a ordenar sus pensamientos, sus escritos y todo lo que circula. Y ahora yo tengo una teoría, pero bueno, me parece que todavía es muy arriesgado. No sé, algún día veremos que... Yo veo consecuencias todos los días en la gente, me parece producto del encierro, de la intimidación, del maltrato, del miedo. Pero bueno, algún día hablaremos de eso, ¿no? Sí, hay un retroceso en 10 años en las estadísticas de la salud argentina, también a nivel mundial, pero sobre todo la salud argentina. Nosotros sabemos que veníamos muy bien en la batalla contra enfermedades oncológicas. Hoy por hoy no estamos haciendo las endoscopias que nos corresponden, y eso es un resabio de los que nos quedó de la pandemia. No estamos haciendo las mamografías que corresponden, que nosotros sabemos muy bien cuáles son las que corresponden, porque hay que hacérselas después de los 40 años de edad en las mujeres, después de los 45 años de edad en el hombre y en la mujer corresponden las endoscopías para la detección de cáncer temprano de colon. Bueno, eso sumado a todos los efectos psicológicos y psiquiátricos también, los trastornos de ansiedad, ha hecho estragos en la Argentina y va a seguir haciéndolo incluso con el deterioro económico, no solo de la pandemia, sino de todos estos años de crisis. Vamos a tener más gente hipertensa y más enfermos del corazón o accidentes cerebrovasculares que lo que teníamos hace 10 años. Coincido, lamentablemente. Todo, no soy médico, ni mucho menos tengo pasión por el tema, pero, por ejemplo, dejó a la luz, después vino el mal manejo administrativo y financiero y de política de salud del gobierno del presidente Alberto Fernández y demás, con el tema de las prepagas, pero también dejó a la luz un sistema público absolutamente colapsado y un sistema de prepagas y obras sociales también al borde del precipicio, ¿no? Lo dejó en evidencia. Claro, vos bien lo decías, hoy una prepaga para sostenerse tiene que tener un aumento del 1000% de su valor, de la cuota. O sea, la cuota que estás pagando hoy, al sumarle un 1000% más, esa es la cuota como para que la prepaga pueda sostener las enfermedades de todas las personas que la necesitan. A esto se le suma que bueno, se fue ampliando el espectro de atención, entre ellos las cirugías bariátricas, todos los tratamientos de fertilidad, todo eso fue sumando gastos hacia la prepaga que ya no se podía sostener per se porque no le permitían movilizar el valor de la cuota, pero no tanto por eso, sino más por el efecto de devaluación que hubo muy importante en estos últimos años, porque todos los insumos médicos cotizan en dólares, y son importadas, porque la Argentina no fabrica más que jeringas y algún que otro bisturí. Y ahí se terminó la industria de la Argentina a nivel salud. Seguiremos con el tema porque está muy lejos de terminarse, están los amparos, las decisiones del gobierno, la devolución. Seguiremos para adelante los médicos que se van de las prepagas, los médicos que se van de los hospitales públicos de prestigio, como Ludovica de la... Son María Ludovica de Niños de la Plata. Pero bueno, me propusiste dos temas muy interesantes. Por un lado, ELA, con un hombre que hace mucho por eso, que es el político, el senador Esteban Burri. Y por otro lado, un tema apasionante, que es la ludopatía, que bueno, ahora con el tema del primero del mundial, de la Copa América y después de los Juegos Olímpicos, me parece que está a flor de piel, ¿no? Sí, es importantísimo hacer hincapié y subrayar en la ludopatía en la Argentina está en aumento, es muy preocupante en niveles, sobre todo en el interior del país, Salta, Santiago del Estero, las estadísticas son muy llamativas. Y recordar que en la Argentina
de tenemos una población de 50 millones de personas, 19 millones de personas en Argentina hacen apuestas de cualquier tipo, y esto incluye la quiniela, comprar el cartoncito del bingo en el lugar de la Lotería Nacional, hasta apuestas en el casino y apuestas ahora en las nuevas aplicaciones en el celular, que es nuestra gran preocupación, nos preocupa mucho porque 7 personas de cada 100 que apuestan en la Argentina son adictos, y de esas 7 personas que decimos 7 de cada 100 son adictos. Bueno, de esos adictos, 1 de cada 10 es un... Hay un menor de edad que tiene menos de 18 años de edad, que hasta incluso puede ser un adolescente recién comenzando, 12, 13 años, porque no hay ninguna regulación, y todos desde el celular, sin acreditación de identidad, incluso pueden apostar. Y esto la Copa América está haciendo, bueno, ya viene con muchos otros deportes, con sobre todo con el fútbol, pero la Copa América está haciendo crecer este nuevo aspecto de la salud de la Argentina abandonado, y que pasa por alto porque la ludopatía no se nota hasta que está. Claro, el pequeño cartoncito y eso no, el tema es el que juega por ahí lo que no tiene, bueno, en todas las disciplinas, ¿no? Y además los chicos con acceso en los clubes, por ejemplo, de fútbol, advierten mucho, y mucho trabajo con los padres y demás en la familia, porque justamente ahí tenés un semillero, ¿no? De chicos apasionados que están camino a ser profesionales, pero que ya, por supuesto, están a la orden del día, bueno, las apuestas, el córner, el gol, los minutos, está todo es apostable, ¿no? Claro, ese es el gran problema, porque antes por ahí uno apostaba en un prode, gana, empata, pierde. Hoy se está apostando cantidad de córneres, laterales, quién es el primero en recibir una amarilla, quién es el primero en tocar la pelota. Entonces, hay cosas que hasta incluso pueden afectar la performance profesional, porque pueden estar influenciados. Hay cosas que pueden hacer los jugadores profesionales, como por ejemplo hacerte amonestar en los primeros 10 minutos para tener algún rédito en una apuesta que haya hecho otro, si es que hay un arreglo. Antes era más difícil jugar a perder porque dependés de un equipo. Ahora actividades individuales pueden ser puestas en tela de juicio con estas apuestas, y lamentablemente y recordar, ¿no?, que cuando alguien es alcohólico, uno lo nota porque lo ve embriagado. Cuando alguien consume sustancias, uno nota la intoxicación. Pero alguien que es ludópata, recordar que no da ningún tipo de señal, que es un paciente que por ahí se nota nervioso, irritable, o deprimido, pero que suele ocultar esta adicción, incluso termina aislándose de la sociedad hasta que por ahí es tarde y pone en peligro sus relaciones, el empleo, pierde el dinero, patrimonio y demás, y uno ya no lo puede ayudar a ese paciente. Siempre lo podemos ayudar, ¿no? Pero la idea sería llegar antes de que suceda eso. Seguiremos con el tema. Y por último, ¿cómo está? Ha hecho mucho Esteban por la difusión del tema del ELA, pero ¿cómo está? ¿Cuál es la actualidad y qué debemos saber sobre este terrible padecimiento que tiene cada vez más abordajes, pero que es muy complicado? Y la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa desde la corteza del cerebro. Sale una neurona que en forma de nervio, en forma de fideo, de hilo, eso es una neurona que tiene forma de nervio y que llega hasta el músculo para que el músculo se mueva. Entonces uno con la corteza del cerebro manda la señal, quiero mover el dedo índice, quiero mover la mano, entonces esa señal eléctrica recorre el nervio y se mueve la mano. Lo que sucede en el ELA es que ese nervio, esa neurona está afectada, se va degenerando, se va atrofiando, entonces el paciente deja de moverse. Y hoy no hay grandes avances en esto. Todavía no sabemos la causa, tampoco hay grandes tratamientos. Hay sí un avance con el tratamiento, con el glucosol, que es un inhibidor de los niveles de glutamato de la conducción del nervio, y eso hace que se retrase este detrimento, esta destrucción nerviosa. Después hay otro como el fenilbutirato de sodio, y hay uno más que es el Garabona, pero en definitiva todo es un paliativo para enlentecer el progreso de la enfermedad, y nada es curativo. Eventualmente, ¿nosotros qué podemos hacer, Aitor, difundir, o qué podemos hacer
desde los medios con el tema, es arduo el progreso, ¿no? ¿Qué podemos, qué papel jugamos? Primero, transmitir la información de que esta es una enfermedad que existe, porque es uno de cada 100.000 pacientes en la Argentina, y en el mundo padecen de esta enfermedad, mayormente son hombres, son entre 50 y 70 años de edad, puede aparecer antes, puede aparecer hasta incluso en los 40 años de edad, pero entender que esta enfermedad existe y que hay que poner todos los focos, como gobierno hay que poner el foco en este tipo de situaciones para seguir investigando, y todas las entidades que investigan al respecto en la medicina y en la ciencia son muy importantes al respecto. Hay asociaciones donde se pueden donar también dinero para dichas investigaciones o colaborar incluso en el cuidado de estos pacientes, porque son pacientes que al principio comienzan con dificultad para caminar, por ahí se le caen las cosas de la mano, pero después se van agregando unos defectos a nivel musculares importantísimos para la vida, como los músculos respiratorios o los músculos de la deglución. Son pacientes que imagínense que no pueden mover los músculos de la lengua, entonces no pueden hablar o no pueden tragar, y van agregando cosas, ¿no? Se alimentan por zonas, tienen traqueostomía, y a medida que van agregando cosas van quedando presos en su propio cuerpo, porque no los afecta, la conciencia no se afecta, la mente no se afecta, y necesitan cuidados constantes, necesitan no solo de médicos de rehabilitación, sino de también de contención familiar, y muchos de ellos no lo tienen, y es ahí donde nosotros entramos en juego desde los medios para ya hacer un llamado a la gente a que colabore con esta circunstancia. Claro. Y la consulta rápida, ¿no? Primer paso, consulta rápida. Con información, consultar rápidamente ante cualquier mínimo síntoma. Eso no es, pero claro, ahí está. Exactamente. Calambres musculares, fasciculaciones, debilidad en los músculos. Uno no entiende, no sé por qué me siento más débil, me siento más cansado, o dificultad para respirar en caso más avanzado. Bueno, eso sería lo ideal, que sobre todo si sos hombre y tenés más de 50 años, tenés que consultar, porque puede ser el principio de ELA, y que mientras antes lo detectes, más tiempo de sobrevida vas a tener. Una enfermedad que a los 5 años te mata, lamentablemente, pero que si lo llevas bien con rehabilitación y con una buena contención familiar o gente que te ayuda alrededor, podés extender, y hay muchos casos que duran más de 5 años. Exactamente. Toro, como siempre, muchas gracias, que vas a operar en un ratito. Buen fin de semana de trabajo y descanso si podés. Y antes de irte, el otro día leí, lo haremos en próximos encuentros, en Nueva York, una experiencia muy exitosa, un colegio que decidió, anunciándolo antes, erradicar en las horas de clase, el dictado de clase, lo deja en un lugar cerrado, todos los celulares. Muy exitosa la experiencia. Primera conclusión, los chicos pierden la atención, y los grandes, por el uso del celular. Sin celular vuelven a recuperar la atención que teníamos nosotros cuando íbamos a la escuela, donde no existía ni el celular, ni la calculadora, ni la computadora. Fue en Nueva York, es muy exitosa, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? El avance es bueno, pero fíjate vos, se ha llegado a este punto, ¿no? Que hay colegios que ya dice directamente, adoptan como precondición para ingresar y cursar ahí, que no se utilice el teléfono celular ni siquiera como herramienta. Y es muy exitosa la experiencia, lo hablaremos en próximos encuentros, ¿te parece? Totalmente, totalmente. El celular ha disminuido la atención de las personas hacia ciertos hechos a solo 20 minutos. Antes, una clase, vos aguantabas 2 horas escuchándola, o cualquier persona de cualquier lugar del mundo solo soporta 20 minutos de charla y perdió la atención. Qué espanto. Tordo, gracias como siempre, un gusto escucharte, buena jornada de trabajo y buen fin de semana. Gracias a ustedes. Un abrazo, Nacho. Gracias. El doctor, el cirujano oncológico Matías Norte, hablando de temas apasionantes, ¿eh? Apasionantes. En ELA podemos, bueno, colaborar como difundiendo para que ante cualquier problema la gente consulte prematuramente. Y ahí comienza el tratamiento y el abordaje, ¿no? Mientras que esperamos que se cura por qué es que esa célula se comporta como se comporta, esa neurona se vuelve loca y actúa de manera contraria a lo que debe hacer, ¿verdad?